En el 13º Congreso Nacional de Educación Física que se lleva a cabo en Cali, se le realizó un reconocimiento al alcalde John Harold Suárez Vargas por los aportes en la educación, deportes y recreación a lo largo de su gestión pública. La labor que ha desarrollado el alcalde de Buga, John Harold Suárez Vargas, en pro del deporte y la educación es reconocida a nivel nacional. Durante el Congreso Nacional de Educación Física que se lleva a cabo en Cali, la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física le rindieron un homenaje al mandatario bugueño. Hoy, la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física a nivel nacional, en conjunto con la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, capítulo Valle del Cauca, hemos querido rendir este homenaje, un sencillo, modesto, pero profundo y caluroso y afectuoso homenaje a John Harold Suárez Vargas, no solamente por la gestión realizada en la alcaldía, sino por todos sus aportes al sector y por su contribución al desarrollo humano, la paz y la convivencia de los vallecaucanos y de los colombianos. Representantes de más de 20 departamentos de Colombia hicieron parte de ese Congreso Nacional, los cuales quedaron sorprendidos por la labor que ha realizado el alcalde de Buga. Amablemente tengo que reconocer el trabajo de más de 16 años que lo conozco como coordinador de deportes de Buga y que es un hombre que le da ejemplo al país, a todos los profesionales del área del deporte, la educación física y la recreación. El alcalde John Harold Suárez Vargas compartió sus experiencias para la gestión del macroproyecto y asimismo invitó a la comunidad de educadores físicos del país a apalancar desde su labor la iniciativa que busca revolucionar la educación colombiana, que integra la jornada extendida a una educación transversal con alimentación y todos los componentes en deporte, recreación, cultura, emprendimiento y refuerzo de áreas fundamentales. Decirle que lo que estamos haciendo en Buga es un esfuerzo, es un trabajo que no es solamente de John Harold Suárez, son de los educadores. Los educadores todos en Buga han aportado para que estas ciudadelas educativas sean una realidad y sean un ejemplo a nivel nacional. Agradezco el reconocimiento y lo comparto con todos mis colegas y amigos. El tema sobre las ciudadelas educativas causa agrado en los participantes de este evento, ya que aporta a la formación de jóvenes íntegros. Es una propuesta novedosa, porque no es solamente la prédica, sino la práctica. Él ha logrado materializar una concepción diferente de lo pedagógico, de lo educativo, y sobre todo una educación que dignifique al ser humano, y especialmente con los sectores más pobres de la ciudadanía, que son los que asisten a la educación pública, estratos 1, 2 y 3. Dignificar los espacios, dignificar los procesos, dignificar los proyectos pedagógicos, dignificar todo lo concerniente a la educación, es lo fundamental para poder tener nuevos colombianos. El mandatario de los bugueños presentó la exposición Políticas Públicas en Educación Física, Recreación, Deporte y Ciudadelas Educativas en el marco del evento a petición de la organización, pues en todo el país hay un enorme interés por el modelo pedagógico de Ciudadelas Educativas de Buga. Nosotros les estamos dando la guía para que puedan protocolizar, les estamos dando todo el protocolo de decirles cualquier candidato del país cómo puede articularlo su programa de gobierno. Luego los alcaldes elegidos, los 1.102 alcaldes, los 32 gobernadores, cómo pueden articularlo en el plan de desarrollo y cómo los educadores podemos trabajar desde el plan de acción.